buenas noches amigos, buenas noches amigas, es un gusto saludarles. Estamos nuevamente en el análisis semanal, este espacio de reflexión crítica sobre los temas más importantes de la coyuntura de nuestro país. Pedimos disculpas por no haber realizado este programa en la semana anterior por algunas dificultades técnicas. También queremos disculparnos porque no estamos en vivo. Esta vez hemos tenido que grabar este programa, pero bueno, es siempre importante que ustedes nos escriban, que ustedes comenten, que compartan el enlace con sus amigos, con todos sus contactos. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente, es un placer encontrarnos aquí en Facebook Live, en Twitter y en nuestro canal de YouTube, que son las posibilidades que usted tiene para ser parte de esta discusión, una transmisión siempre multiplataformas. Por cierto, este día se han caído algunas redes, ¿verdad? Bueno, aquí estamos ya nuevamente con ustedes. Nuestro editorial se refiere a lo que ha pasado en el mes de septiembre. ¿Recuerdan ustedes que algunos generaron algunas proyecciones sobre septiembre? Septiembre, desolación y esperanza, se titula nuestro editorial, que comenzamos como siempre recomendándoles su lectura en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Terminó septiembre. Nunca en la historia reciente del país, desde la firma de los acuerdos de paz hasta hoy, se habían registrado tantas amenazas y tantos ataques contra la institucionalidad en un solo mes. Este mes hemos tenido lo que se puede considerar la consolidación del golpe judicial con el retiro obligado de un centenar de jueces a través de una polémica reforma a la ley orgánica judicial. Hemos tenido el aval a la reelección presidencial por parte de la Corte Suprema de Justicia, en concreto la Sala de lo Constitucional impuesta por el bukelismo. Hemos tenido la presentación por parte del vicepresidente de la República, Félix Ulloa, de las cuestionadas reformas a la Constitución de la República. A esto se suma la detención arbitraria del activista Mario Gómez, los actos de intimidación contra el juez Juan Antonio Durán, crítico de los atropellos al órgano judicial por parte del Ejecutivo, así como también las persistentes amenazas a la prensa. También la no aprobación de la ley de agua, una omisión que confirma que la prioridad del oficialismo no es resolver las problemáticas urgentes del país. En septiembre, además, se revelaron nuevos casos de corrupción, siguió el endeudamiento público y se confirmaron las negociaciones del gobierno con las maras. Nefasto lo que ha sucedido en todo el mes de septiembre. Sin embargo, también ha habido esperanza en septiembre. Las movilizaciones ciudadanas, sobre todo las del 15 de septiembre, en el marco de la celebración del Bicentenario, indican que la población está despertando de lo que pudiéramos llamar el sueño bukelista y está constatando que lo que pasa en el país no es lo que el presidente ofreció en campaña electoral. Bukele ofreció transparencia, democracia, resolver los problemas de la gente y no actuar como los mismos de siempre. Sin embargo, cada día más salvadoreños y salvadoreñas confirman que en vez de esto tenemos autoritarismo, imposición de políticas monetarias impopulares, el odio y la confrontación, el endeudamiento del país y la intención presidencial de perpetuarse en el poder. Ojalá, y esto es lo esperanzador, que la población siga manifestándose, que las movilizaciones crezcan y que cada vez más sectores se sumen a esta necesaria gesta ciudadana, que debería culminar en una rebelión popular, como lo establece el artículo 87 de la Constitución, el cual habilita al pueblo a insurreccionarse cuando el orden constitucional ha sido alterado. Ahí está nuestro editorial. Usted puede leerlo, compartirlo, criticarlo, lo que quiera con él. Bueno, queremos comentar en la agenda internacional los Pandora Papers. ¿Han escuchado? ¿Qué son los Pandora Papers? Han sacudido al mundo, ¿verdad? Son una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan la riqueza oculta, la evasión de impuestos y en algunos casos el lavado de dinero
por parte de algunas personas ricas y poderosas del mundo, gobernantes, políticos, celebridades. En la mayoría de los países, estos hechos no son enjuiciables. La investigación de los Pandora Papers fue elaborada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que involucra a unos 600 periodistas en 150 países del mundo. Bueno, los periodistas se han dedicado 2 años a examinar los documentos meticulosamente, a rastrear las fuentes y a excavar en los archivos judiciales y otros registros de decenas de países. ¿Se acuerdan ustedes de los Panama Papers hace un año, que también reveló todo un entramado de evasión tributaria de muchas personalidades poderosas en el mundo, de muchas empresas? Bueno, esta es una segunda entrega a través de los Pandora Papers. ¿Qué reveló en el caso de El Salvador? Miren esta publicación del semanario digital, El Faro. El Faro es parte de esta red de periodismo investigativo. Revelan que el expresidente arenero Alfredo Cristiani abrió 16 empresas en paraísos fiscales tras su salida del gobierno. Después de irse de casa presidencial, el señor Cristiani inició la apertura de empresas ficticias en los paraísos fiscales de Islas Vírgenes Británicas y Panamá, de acuerdo a documentos que pudo revisar el Faro. Se preguntan ustedes, y con la implementación del Bitcoin, ¿no será que El Salvador también podría convertirse en un espacio de evasión tributaria, de lavado de dinero, como lo es Panamá y otros países que son paraísos fiscales? Ha habido alertas en este sentido, que el Bitcoin podría ser utilizado para esconder dinero de la corrupción, para esconder dinero que provenga de prácticas de actividades ilícitas. Bueno, vayamos a los temas. ¿Cuáles fueron los temas que en nuestro país, si internacionalmente los Pandora Papers han dado que hablar? ¿Cuáles han sido en nuestro país algunos temas? Traemos una listita de 5 temas que queremos compartir con ustedes. El primero es la aplicación de la cuestionada reforma a la ley de la carrera judicial, que obliga a jubilarse a los jueces mayores de 60 años o a aquellos que tienen más de 30 años de servicio. En el primer día de la vigencia de la cuestionada reforma, 98 jueces fueron relevados del sistema judicial. Otros más fueron trasladados hacia otros tribunales, entre estos el juez Juan Antonio Durán, crítico de las reformas y de las actuaciones autoritarias del presidente Bukele. Del juzgado de sentencia de San Salvador, donde laboraba, fue enviado a un tribunal de Zacatecoluca. Es decir, el gobierno aprovechó esta movida para quitar a algunos jueces, colocar los suyos. Eso es peligrosísimo. Ahora el gobierno controla la fiscalía, la policía, y va a controlar cada vez más el sistema judicial. ¿Qué garantía puede tener algún crítico del presidente Bukele que sea sometido judicialmente si Bukele tiene la policía, tiene al fiscal y tiene a los jueces del sistema judicial y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? De eso hablamos cuando criticamos la falta de separación de poderes. No es que estamos defendiendo una democracia liberal, formal, burguesa, no. Estamos defendiendo las garantías, el respeto del debido proceso. Vamos a ver si algunos defensores del actual gobierno, cuando sean víctimas de un atropello judicial, van a mantener la postura que tienen. Otros jueces fueron trasladados, o sea que también se aprovechó esta maniobra para apartar a algunos jueces de algunos tribunales claves, ¿verdad? Hay que decir también que la Corte Plena, impuesta por el oficialismo, ignoró una medida decretada por la Cámara de Familia de San Miguel, que mandaba a no aplicar las reformas. Ignorado totalmente por
la corte plena dominada por el bukelismo. En este marco también renunció el juez Jorge Guzmán, quien lleva el histórico juicio por la masacre del Mozote en el juzgado de instrucción de San Francisco Gotera en Morazán. No se quiso prestar a avalar esta maniobra el muy digno y célebre juez Guzmán. Las organizaciones ambientalistas y movimientos populares han rechazado especialmente el desmantelamiento de la Cámara Ambiental. En esta movida de quitar jueces de algunos tribunales claves, fue desmantelada la Cámara Ambiental de San Salvador, donde el juez Samuel Lizama había emitido importantes resoluciones en defensa del medio ambiente. El bukelismo quiere vía libre, que ningún juez con criterio ambiental vaya a frenar proyectos que dañen el ecosistema. Eso es lo que está detrás de esta movida. En este video tenemos declaraciones de las organizaciones sociales. Habla Luis González de la Unidad Ecológica Salvadoreña. Consideramos que todos los mecanismos de protección ambiental deben conservarse y resguardarse. Y obviamente los tribunales ambientales y la Cámara Ambiental son de estos logros que se han conseguido como movimiento ambiental que deben protegerse. Lo que planteamos en este comunicado y en esta conferencia es que exigimos que los magistrados de la Cámara Ambiental regresen a sus funciones, porque no había justificación para trasladarlos. Y con eso se violenta el principio de independencia judicial, que es un elemento fundamental de la democracia moderna y de un Estado constitucional de derecho. Y nuestra lectura es que con eso se quiere beneficiar a sectores económicos, a empresas que han hecho del ambiente una mercancía, en la lógica de seguir permitiendo cosas. Por tanto, el reclamo es que se regrese al magistrado Lizama y a la magistrada a la Cámara Ambiental, y vamos a seguir haciendo acciones encaminadas a conseguir este objetivo. El segundo tema que más ha dado que hablar en esta semana en nuestro país es el aumento de casos de COVID-19. Ya desde junio venía una subida de casos que el gobierno había venido ocultando. Y ahora ha tenido que reconocer que hay aumento de casos. Entre paréntesis, aprovecho el tema para insistirles en que se cuiden, en que se protejan. No se atengan por el hecho de estar vacunados. La vacuna no es garantía. Lo sumo les ayuda a resistir mejor el virus si se contagian, pero no lo puede evitar. Evitarlo solo se logra con las medidas de protección, con la mascarilla, el distanciamiento físico, no social, físico, y con el constante lavado de manos. El gobierno ha tenido que reconocer el aumento de casos, aunque niega que el sistema de salud esté colapsado. El jefe de fracción legislativa del oficialismo, el señor Cristian Guevara, dijo que no, como no hay muertos en la calle, no está colapsado el sistema. Vean ustedes, o sea, ¿qué les parece esa opinión? Hay que señalar que el gobierno sigue sin tomar medidas para prevenir la pandemia. No hay mayores campañas de sensibilización, de prevención. El gobierno pasa más interesado en difundir otros discursos. Bukele es activo en redes sociales con otros temas, con el Bitcoin, con la Chivo Wallet, con criticando las marchas en su contra. No se han tomado medidas de control. No hay medidas de control en los aeropuertos. No se suspenden los partidos en los estadios. Es impresionante. Óscar Picardo de la Universidad Francisco Gavidia acaba de alertar sobre que una persona contagiada puede contagiar a 30 en el estadio como mínimo y hasta 300 personas como máximo. Y luego el contagio puede irse por todo el estadio y luego los 32,000 que salgan del estadio van a seguir contagiando gente por todo el país. Debería de prohibirse los partidos en los estadios. Parece que la única apuesta del gobierno es la vacunación. Hoy se está anunciando ya una tercera dosis. Ojalá que esto sea por un genuino objetivo sanitario y no por los jugosos negocios que habrá seguramente en las compras de vacunas. Bueno,
vamos a irnos al tercer tema. Tercer tema que también ha sido noticia esta semana. La presentación del Presupuesto General de la Nación para el 2022 por un monto de 7.967 millones de dólares. Cerca de 8.000 millones de dólares. El ministro de Hacienda asegura que solo lleva 498, casi 500 millones de desfinanciamiento y que este será cubierto con deuda. Es curioso que se presente un presupuesto tan alto, porque es levemente mayor que el del año pasado, si la situación de las finanzas públicas es precaria, si la economía no termina de recuperarse. Pareciera que se está proyectando sobre un porcentaje de crecimiento y de recaudación tributaria que no se corresponde con la realidad. Además, el gobierno ya topó con la tarjeta del endeudamiento. Además, Fondo Monetario, Banco Mundial le han dicho que no le prestan si mantiene el Bitcoin. Entonces, ¿acaso la reforma de pensiones, que es otro tema que ha sido noticia esta semana y que lo vamos a estudiar bien para presentarles un análisis en el próximo programa, está pensada para obtener esos fondos como ingresos del gobierno? Repetimos la pregunta, ¿acaso la reforma de pensiones está pensada para obtener esos fondos previsionales como ingresos del gobierno? ¿O el Bitcoin tiene algún rol en esto? Algunos gastos del gobierno, como el pago de salarios a los empleados públicos, o los pagos a proveedores, o los dos, se cubrirán con Bitcoin. Preguntamos también, hay críticas a algunas asignaciones presupuestarias. Una de ellas es sobre el presupuesto de la Fuerza Armada. Cristosal y otras instituciones de derechos humanos han cuestionado. La Fuerza Armada tiene el presupuesto más alto desde la firma de los acuerdos de paz. Anoten este dato. La Fuerza Armada tiene el presupuesto más alto desde la firma de los acuerdos de paz. Bueno, vamos a la cuarta nota. Cuarto tema que dio mucho que hablar esta semana. Las nuevas movilizaciones contra el gobierno. Veteranos de guerra, docentes, organizaciones sociales y sindicales, jueces y trabajadores judiciales marcharon otra vez el pasado 30 de noviembre. Envalentonadas, las organizaciones por las masivas marchas del 15 de septiembre volvieron a expresarse el 30 de noviembre. No fueron tantas como el 15 de septiembre, pero fueron significativas también el 30 de septiembre. Tenemos aquí un video, habla un sindicalista judicial y el juez Juan Antonio Durán, crítico de las actuaciones del oficialismo contra el órgano judicial. Se los mostramos. Esas casas se las va a entregar a activistas del partido Nuevas Ideas. Hay un grupo de activistas que se llama Nuevas Ideas Haciendo Historia, de las cuales parte el director departamental de San Salvador. Han estado capacitando a los maestros que son activistas de este grupo antes. Primeramente porque Sinmedupe es parte del pueblo salvadoreño, nosotros somos salvadoreños y nos debemos a las comunidades educativas. Nosotros estamos en contra de las medidas represivas que se están dando por parte de este gobierno. El cambio que está anunciando de la Constitución de la República bajo unas mal llamadas reformas constitucionales, que no son una reforma sino que son una derogación, porque está cambiando alrededor de 212 artículos, eso significa casi el 70%. De los articulados de la Constitución de la República. Eso no le corresponde ni al Presidente de la República, ni le corresponde a los diputados de la Asamblea Legislativa. Le corresponde a una Asamblea Constituyente. No son poder constituyente y están afectando al órgano judicial, al poder judicial.
para manipular arbitrariamente los procesos en favor del régimen. Obviamente, ve usted, puede ver las distintas organizaciones sociales, y eso es lo que yo le decía, que lo que nos llenaba de satisfacción es que la gente ya entendió de qué se trata esto. Que no es por nuestro cargo, y nuestro puesto son pasajeros. Se trata de un asunto institucional, de defensa de la institucionalidad, de defensa del orden normativo, que se cumplan los procedimientos tanto que rigen la Constitución, los derechos humanos y las leyes de la República. Bueno, y hay nuevas convocatorias a movilizaciones. Para el 12 de octubre se está convocando a movilizaciones sociales. Esto es en el Día de la Resistencia Indígena, que es la conmemoración popular para contrarrestar la perspectiva oficial del Día de la Raza, ¿no? Entonces vamos a ver si las organizaciones sociales, si la movilización popular va creciendo. En un editorial de ARPAS la semana pasada, sugeríamos dos rutas a propósito de esta pregunta de cuál es la ruta, esta consigna que suena en todos lados. Hay dos rutas por las que habría que transitar de manera simultánea. Por un lado, en la conformación del más amplio movimiento cívico, poner empeño en la construcción del más amplio movimiento cívico, más allá de las ideologías, que aglutine a todas aquellas personas, a todos aquellos sectores que están en contra del autoritarismo y que quieren revertir el autoritarismo del gobierno de Bukele. Y en segunda ruta, fortalecer y buscar la unidad del campo popular progresista, de todas aquellas organizaciones que ven más allá de defender la democracia, que ven más allá del simple hecho de terminar con el autoritarismo bukelista. El autoritarismo de Bukele es una lucha inmediata, pero la lucha es por cambios estructurales, por generar transformaciones que hagan de nuestro país un país realmente democrático, justo, equitativo, incluyente, sustentable, pacífico. Hay que decir finalmente sobre este tema de las nuevas marchas contra el gobierno que ya empezaron las movilizaciones también en Estados Unidos. Washington, Los Ángeles y otras ciudades ya empezaron a expresarse. Enhorabuena que también la diáspora salvadoreña vaya despertando y también se vaya movilizando. Bienvenida la protesta de la diáspora salvadoreña. Finalmente, el quinto tema que les queremos presentar y que fue de los más relevantes de la semana es la discusión sobre la ley de aguas. ¿Qué se puede decir? Primero, que la Asamblea Legislativa, dominada por el bukelismo, no cumplió el plazo establecido por el gobierno para su aprobación. ¿Se acuerdan que la ley se presentó a mediados de junio y el presidente Bukele le dio 3 meses de plazo a sus diputados para que la aprobaran? Es decir, se debía aprobar a mitad de septiembre. Y los muchachitos no cumplieron la tarea en el tiempo que les dio el presidente, y estamos en octubre y siguen a medias del debate sobre la ley de agua. A propósito de este debate, las organizaciones denuncian el enfoque mercantilista de la discusión. Es decir, no solo no se ha cumplido con el tiempo, lo cual refleja, como decíamos a propósito de nuestro editorial de hoy, que resolver problemas como el agua, la contaminación de los bienes hídricos y el deterioro ecológico no es prioridad de este gobierno. La prioridad de este gobierno es el Bitcoin, es la propaganda permanente, es fortalecer el militarismo, no es resolver el problema del agua. Además de eso, la discusión
mantiene enfoque mercantilista, a pesar de que el gobierno se ha comprometido a no tener un enfoque privatizador. Tenemos acá la denuncia de las organizaciones sociales. En este video habla Adela Bonilla de la Alianza contra la Privatización del Agua. El día de ahora se cumplen 100 días que ha sido presentada dicha ley por el Ejecutivo, que la presentaron el 19 de junio del presente año, una propuesta que ha sido totalmente mutilada y eslabonada hasta cierto punto con los procesos de otras leyes que hemos ido presentando, ¿no? Este ha sido nada más como traerlo y mezclar nada más. Eso es lo que han hecho. Nos da la sensación en que ya se ha repartido qué artículos se van a aprobar y quién va a leer qué cosa, qué artículo. Pero al momento de una discusión real sobre la temática, la tónica y las definiciones específicas, no hay un proceso adecuado para llevar la visión que las organizaciones hemos presentado. Y también hacerle un llamamiento a la señora diputada Sandra Yanira Martínez, en el cual ella opina y fue parte de la discusión que el exclusivamente poner la palabra organización dentro de el aparato del ente rector o de la junta directiva es una palabra oscura. Lamentablemente, para todo en esta vida se necesita organización y disciplina, y creemos que esto en sí, el proceso de elaboración de ley, el proceso de discusión de ley, conlleva una organización. Y somos las organizaciones sociales las que hemos presentado las propuestas ante el legislativo. Bueno, la propuesta de reforma de pensiones, les decía que vamos a abordarlo a fondo en el próximo programa. Sin embargo, algunos comentarios podemos adelantar. El primero es que es pertinente, es positivo plantear la renacionalización de las pensiones. Las pensiones, que son el futuro de nosotros y nosotras, no deben estar en manos de privados, no deben obedecer a lógicas mercantiles, deben estar en manos del Estado para que se administren de manera transparente, eficiente y con criterios de justicia, para que todas las personas tengan una pensión digna por derecho, no por ninguna lógica mercantil. Eso en principio. El problema es que hay algunas consideraciones también que hacer en el actual contexto del país con este gobierno. El primero es que este gobierno no tiene una perspectiva de lo público, no ha mostrado tener una lógica de lo público, de fortalecer lo público ciudadano. Por tanto, si se renacionalizaran las pensiones, podría responder más a un interés del gobierno de apropiarse de esos recursos que de hacerlos públicos para que la gente sea el beneficiado principal. ¿Significa entonces que no se debe renacionalizar las pensiones? No. Se debe renacionalizar. Se deben desprivatizar, pero habrá que crear mecanismos que aseguren que el gobierno no se va a tomar ese dinero y que van a ser realmente públicas. Esto es importante porque el temor no es infundado. Dada la falta de transparencia con que este gobierno ha manejado los recursos públicos y dada la crisis de las finanzas públicas, el gobierno está buscando de dónde agarrar dinero. Entonces, ojo, no vayamos a ir corriendo a aplaudir que el gobierno va a renacionalizar las pensiones. Hay que reivindicar la renacionalización, pero hay que tener cuidado, exigirle al gobierno que no se vaya a agarrar esos recursos, que de verdad respondan a una visión de lo público y se creen mecanismos de transparencia. Ojalá un gobierno
previsional dominado por los pensionados y los cotizantes y no por el gobierno. Llegamos hasta aquí con este programa. Muchas gracias. Por favor, síganse cuidando y nos encontramos el próximo lunes aquí en el análisis semanal a las 7:30 de la noche en las plataformas de ARPAS. Muchas gracias.